¿cómo estás, secretaria? Señor presidente. No estaría mal que la esperaran un poquitín, porque si no, no les va a dar tiempo. Damas y caballeros, hace su arribo el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien se dirige a saludar a nuestro lábaro patrio, que custodian las escoltas de bandera del heroico Colegio Militar, de la heroica Escuela Naval Militar y del Colegio del Aire. Damos inicio a esta ceremonia con los honores plenos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a tomar asiento. Preside esta ceremonia conmemorativa al 115º aniversario de la Marcha de la Lealtad, el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, acompañado de su distinguida esposa, señora Angélica Rivera de Peña. Integran el presidium el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina. Diputado Edgar Romo García, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Licenciado Jesús Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación. Doctor José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público. Licenciado Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales en suplencia del Procurador General de la República. Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República. Funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Exdirectores del Heroico Colegio Militar. También nos acompañan generales y almirantes en la honrosa situación de retiro. Agregados militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país. Invitados especiales. Representantes de medios de comunicación y público en general. Reciban todos la más cordial bienvenida. No.
nuestro comandante supremo de las Fuerzas Armadas pasará lista de honor a los héroes de 1847 y 1914. Del heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera. Cadete Juan Escutia. Cadete Francisco Márquez. Cadete Agustín Melgar. Cadete Fernando Montes de Oca. Cadete Vicente Suárez. De la heroica Escuela Naval Militar, Teniente José Azueta. Cadete Virgilio Uribe. Se les invita a tomar asiento. Cadete Gustavo Alexander Colín Contreras. Cadete Irma Lorena Loza Melgoza. Cadete Gerardo Alejandro Reza Villegas. Cadete Maite Adriana Carvajal Cerón. En el marco de esta ceremonia conmemorativa, una compañía de cadetes del Heroico Colegio Militar realizará una salva de fusilería. Con el deseo de pertenecer a las Fuerzas Armadas y servir a la patria y a los mexicanos, hoy se encuentra con nosotros, proveniente del estado de Tlaxcala, el niño José Ángel Aguilar Hernández.
porque en el México contemporáneo, la niñez y la juventud también pueden acceder a una educación militar con calidad, disciplina, honor y valor. Enseguida, será entrega de un uniforme militar al niño José Ángel Aguilar Hernández.